Ahora destacamos que los 27 Estados miembros de la Unión Europea tomaron posición conjunta en apoyo a las fuerzas de ocupación de Israel y paralelamente acordaron aumentar la ayuda a Palestina, mientras que movimientos de solidaridad con Palestina en el viejo continente rechazaron la decisión con movilizaciones en las calles. Para conocer un poco más, veamos el siguiente informe. La Unión Europea cierra filas con Israel tras tambalear la unidad a costa de la situación en Gaza. Los jefes de Estado y de Gobierno se han reunido para pedir una posición común en la que han solicitado a Israel que se defienda, pero dentro del derecho internacional. Nuestro comunicado es muy claro y fuerte. Nosotros condenamos desde unos términos muy severos los ataques terroristas de Hamas contra Israel y la población israelí. Y evidentemente apoyamos el derecho a la defensa de Israel, pero desde el respeto al derecho internacional y al derecho internacional humanitario. Los 27 han acordado triplicar la ayuda humanitaria a la Autoridad Nacional Palestina con 75 millones de euros. Pero los movimientos de solidaridad en Europa ven la medida hipócrita y denuncian cómo Europa ha permitido al Estado de Israel la violación continua del derecho internacional. La Unión Europea ha consentido que Israel esté en todos los ámbitos comerciales a nivel europeo, que esté en todos los ámbitos culturales, que le hemos ayudado en toda su normalización, en todo su blanqueamiento de país democrático. Israel sigue siendo un Estado sionista que ha tenido una ocupación, una población bajo ocupación y que como potencia ocupante no se le ha exigido que tiene que hacer cumplir el derecho internacional humanitario y la Convención de Ginebra, que es proteger a la persona, a la población ocupada. Los expertos denuncian la permisividad de Europa a la implementación de un estado de apartheid sobre los ciudadanos palestinos. Ahí ves claramente lo que es el apartheid, el sistema de control de la población, de no tener derechos, de estar en Gaza y no tener asistencia médica, de estar en Cisjordania y no poder moverte de tu territorio, y así en cantidad de situaciones. No son ciudadanos israelíes, la democracia israelí es ficticio con respecto a la población de Cisjordania y de Gaza. Y mientras la calle sigue siendo la respuesta ciudadana de Europa a la situación de los palestinos. Cientos de ciudades se han manifestado en las últimas jornadas pese a la prohibición de estados como Francia o Alemania a las concentraciones a favor del pueblo originario de Palestina. Sergio Rodrigo, Lucía Muñoz, Telesur, España.